Este sábado, integrantes de los grupos de autodefensa de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán protagonizaron actos violentos en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Por la mañana y desde distintos puntos llegaron hasta el centro de Apatzingán para supuestamente defender a ciudadanos de ese municipio, quienes según ellos les pidieron ayuda. Nosotros ya teníamos planeado la avenida porque hay más de 3,000 familias en Apatzingán que nos han estado pidiendo la ayuda para este día porque quieren ellos asumir la responsabilidad de su propia seguridad ante la presencia visual del crimen organizado en toda la región. Nosotros no queremos que vengan a interrumpir la paz de Apatzingán. Esos vienen de fuera y yo no sé qué pasa con el gobierno que no los está parando. La llegada de los autodefensas fue vigilada por elementos del Ejército Mexicano y Policía Federal, pero aún así llegaron hasta Palacio Municipal. En el centro de Apatzingán los comercios cerraron y la mayoría de los habitantes se retiraron del lugar. Cerca de las 3 de la tarde se escucharon disparos de arma de fuego. Los llamados autodefensas que estaban en la plaza de Apatzingán corrieron a resguardarse. En tanto, agentes federales y elementos del ejército se acercaron a buscar a los responsables de hacer los disparos, sin resultados positivos. Luego de un enfrentamiento a balazos entre grupos delictivos que llegaron aquí a la ciudad de Apatzingán, aquí en el pleno centro fue el enfrentamiento. Elementos del ejército y la policía federal han llegado para reforzar la seguridad aquí, en este municipio, donde el día de hoy ingresaron las guardias comunitarias. Podemos ver a mis espaldas elementos del ejército mexicano, policía federal y un sobrevuelo del helicóptero de la policía federal también, que viene a resguardar a la población que se encuentra resguardada en sus domicilios. Tras estos acontecimientos, los integrantes del autollamado grupo de autodefensas se apoderaron de varios camiones de marcas comerciales y les prendieron fuego para bloquear las calles por donde salieron de regreso hacia sus poblaciones. Varios vehículos como este que se encuentra a mis espaldas están siendo quemados en las entradas de Apatzingán para evitar el ingreso de algunas personas armadas que hace unos momentos tuvieron un enfrentamiento a balazos en lo que es la plaza principal de aquí de Apatzingán. El gobierno de Michoacán confirmó que por estos hechos solo una persona resultó lesionada. Policías estatales y federales, así como militares, mantienen vigilancia en la zona. Con información de Sandra Sáenz e imágenes de Sergio Guerrero, informa Quasar TV.